falla Chicago en el fondo, mano a mano, lo tiene. ¡Oh! Lo gana Alvarado, lo gana 1-0. Definió Felipe Cadenazzi. Se durmieron y por eso gana el Alba, pegan el grito Mar del Plata. Haciéndonos llegar sus mensajes, los vamos a ir saludando, buscando Alvarado. Pero metiéndonos en el partido porque un descuido y después pasa esto, por ejemplo. Queda mano a mano Vidal. ¡Gol! Buscando Alvarado. Por aquí Vidal, el autor del segundo. La juega Vidal adentro. ¡Oh! Chicago no reacciona, Chicago no despierta. Felipe Cadenazzi dice que gana el Alba al santafesino con el tercero. La alegría, la euforia. Digo alegría en el grito de gol porque... A ver quién hace el segundo de Alvarado. Astina, Astina, Astina. Ahí está. ¡Pase al medio! ¡Qué pelota que perdió Mitre en la salida! ¡Está el segundo! Pedro Fernández. Arriba buscando a Cadenazzi. La peinó muy bien y se viene Astina. Atención porque le marca el pase Balagueño, Balagueño, Balagueño. Tampoco Sari. Astina, Cadenazzi. La pelota para Dimar. Es buena esta de Alvarado. Un torneo de 7 partidos inicialmente te permite soñar, ¿no? Con una racha positiva en el corte de discusión. Le falta contra Cadenazzi, tiro libre para Alvarado. Hacia atrás con Peralta, que la pierde. Y Cadenazzi le va a hacer el sexto. Cadenazzi se salva ahora. Peralta pudo corregir. Suelta otro más. Benítez, el centro de Benítez, la baja Cadenazzi y está, esto vale, ¿eh? Aquí me blanco, el toque atrás Cadenazzi, gol, gol, Dimitri, apareció el goleador, apareció Cadenazzi, el hombre de la casa, y ahora van y vienen, enchufado a 220, va ahora Contreras, centro de Contreras, ahí está, travesaño, gol. Iban y venían, Cadenazzi dio en la tecla, explota de furia el Monumental, Cadenazzi, otro mazazo para Instituto. 3, 2, 1, Cadenazzi, ¡gol! Cambió penal por gol a los 37, lo fusiló, le arrancó la cabeza, la puso arriba, golazo de penal de Cadenazzi. Acá la recupera Quilmes. La pelota en la mitad de la cancha, la tiene Jonathan Torres. Torres, la mete larga ahora para que vaya Cadenazzi. Va Cadenazzi por el primero. Cadenazzi, 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 está, gol. Aparece de esa jugada la habilitación para Cadenazzi, que solo se le adelanta un poquito, la pelota es cierto. La tardía reacción de Hilario Navarro por abajo del arquero. Y aquí está Quilmes ganando tranquilidad desde el inicio nada más. Le va a pegar Cadenazzi, va Cadenazzi, Cadenazzi. Viene para buscar Estrada, pica en el primero y la Regui. Va Caneo, se frena ahora, se frenaron todos. Viene Cadenazzi para buscar, viene la Rea. Centro del primer palo. Cadenazzi llegó solito al minuto 30, señores. Lo grita el goleador, lo grita el 9 en el primer palo. Hizo Cadenazzi. ¿Y cómo fue esa pelota? Picando al primer palo, una pelota que se venía cerrando. En el juego aéreo es muy importante. Fíjate vos cómo le va ganando a todos los hombres que están muy cerca de él. Va Cadenazzi, Cadenazzi. No vuelve, viene por adentro. Va Cadenazzi. ¿Quiere Cadenazzi? Ahora sí, Cadenazzi. Sí, Leandro, sí, Leandro. El primer gran pivoteo de Cadenazzi, ¿eh? Solo a Leandro. Va Cadenazzi.
desafiaron el frío, realmente muy valiente. Mañana a la mañana vamos, Brico, ¿viene? ¡Cadenace! ¡Cadenace sorprendió a todos, señores! ¡Metió un bombazo terrible! ¡Pero qué terrible gol ruso! ¡Nada pudo hacer Meret! ¡Estamos 1-1, partidazo, ¡Qué golazo que hizo, por favor! Se metió en la cancha Bercerino, ¿no? No me pida que le diga quién salió. ¡El cabezazo! ¡Gol! ¡Gol de Atlético Paraná! ¡Cadenazzi entró! ¡Felipe Cadenazzi, un anticipo perfecto en ofensiva! ¡Caballero! Se viene otra vez Caballero. Caballero al fondo de la cancha. La tocó al medio para Cadenazzi. ¡Gol! Bueno, Cadenazzi lo da vuelta. Dos goles de Felipe Cadenazzi, 2-1 gana Atlético Paraná. Cosoni jugándola ahora para Enzo Noir. Levanta el centro Alexis Secker para Cadenazzi. ¡Gol! De Atlético Paraná, Felipe Cadenazzi. A los 29 minutos del primer tiempo. Bueno. Salva alguna jugada, digo, ya en la cancha. Ojo que queda libre Mazzolatti de cara y gol. Camino de gol Mazzolatti. Se abrió un poco. Mazzolatti va a enganchar, pintó el marcador, sacó centro, entró Cadenazzi, golazo. ¡Qué jugador! Armó Mazzolatti. El centro a la cabeza del 9. Todo al 9 en Paraná. Gana el equipo paranaense en San Martín. Está Cadenazzi para hacer efectivo la orden de Suárez. Tiró Cadenazzi. ¡Gol! Toda velocidad cruzó la cañada Ecker. Al área va Cadenazzi, está libre de tirón para Guardiola. ¡Ahí está! ¡Gol! Listo. Aguante Mirandi que va a venir en el centro entonces para que aparezca. ¡Gol! Brun que no llega, Cadenazzi que va, le quedó a Cadenazzi, la levantó, sí, el primero, ¡ah, no! Pero ¿cómo puede ser? Dina Sugaray, la tiró larga para Cadenazzi que va, sí, esta sí, Cadenazzi. Sí, no deja de ser un golazo. De casi 26, 27 metros. Y va. Viene. Gol. La tiene Cadenazzi. Se viene por izquierda Stegman. 27, viene el cabezazo de Cadenazzi. Casi. Blanco. Bernetti. Por eso te puse los atenuantes. El centro de Bernetti. Cadenazzi. Extraordinario. Oscaritolo. Le va a pegar Cadenazzi. ¡Gol! Atlético 1-0 en los penales.